Estamos aquí un día más en el Polideportivo de la Lid Navarra para poder presenciar este encuentro correspondiente a la Liga de División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas entre el Fundación Vital, Susenac y el Fundación Grupo Norte de Valladolid. Como siempre, al habla Rafa Ortego, a la cabeza del equipo de retransmisiones a través de este canal de streaming. Y por supuesto, como siempre, cuando está a punto de comenzar el partido, contamos con un comentarista de lujo, Santi Pablos. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes, Rafa. Un partido ante uno de los equipos potentes de la Liga, un Valladolid que está en un momento de forma excepcional. Luego hablaremos con mayor detalle de las características del equipo pucelano. Podríamos destacar a dos jugadores, Adrián Pérez de Argentina y Lalo Prieto de México, pero un equipo que llega de conseguir resultados importantes ante los equipos potentes de la competición. Sí, viene de ganar a todo Unilunion y también de ganar a Bilbao, con lo cual se ha metido, creo que va a poder entrar como cabeza de serie en la Copa del Rey y deja a Bilbao sin opciones a luchar por la segunda plaza, porque al final se van a quedar ya un poquito más destacados pues Unilunion y Albacete. El hecho de que Bilbao se haya quedado sin opciones de jugar la segunda plaza, en principio, supone una pequeña gran sorpresa, ¿no? Bueno, a ver, matemáticamente todavía tiene opciones, pero cuenta con una derrota que en un principio ellos no esperaban. Ahora le fuerza a tener que ganar o bien a Unilunion o bien a Albacete en Bilbao. Bueno, pues arranca el partido, es Susena que el que inicia el primer ataque. El lanzamiento de Rubén Canasta. El equipo gasteiztarra que va a formar con Tony Sánchez, en Rubén, Igarki, David y Piti en el quinteto inicial. El conjunto pucelano es ahora el que lleva el balón. En ataque el Grupo Norte, la asistencia hacia la zona y la primera canasta para Adrián Pérez, precisamente el jugador argentino que, como decíamos, Santi, es uno de los referentes del equipo. 9-17 para el final del primer cuarto, 2-2 en el marcador. Sí, es uno de los jugadores importantes de los pucelanos, promedia 19 puntos por partido y va a ser muy difícil pararle. Bueno, pues ahí está el Susena. Rubén de nuevo desde el tiro libre. Lástima, a punto estuvo de entrar en la canasta. El rebote para Pérez. El contraataque que lo lleva Robles, el base del equipo Fundación Grupo Norte. Ahí está en ataque estático. Hoy, desde luego, tiene que aplicarse mucho en defensa Susena, porque es un equipo además que intenta siempre buscar el juego interior. Ahí está el balón de nuevo en la pintura alavesa. De momento el rebote que está teniendo color vallisoletano, pero lo recupera Rubén. Cerrar el rebote y estar duros en defensa en la pintura hoy es clave, Santi. Sí, y va a ser muy difícil porque ellos tienen gente alta con mucha movilidad y va a ser muy difícil pararles. Quizás es este el punto fuerte precisamente del Fundación Grupo Norte, la gente alta, de mucha envergadura, gente muy rápida, gente muy fuerte. Y además con muy buen tiro exterior. Bueno, por lo tanto, no en vano está en la parte alta de la clasificación el conjunto vallisoletano. De nuevo Susena, que el que está atacando, Rubén, el pase largo que lo busca para Igarki. Igarki que recibe, le devuelve de nuevo a Rubén, del lado a lado de la zona. Qué buena la asistencia, Piti. Y la canasta para el Fundación Vital Susena, 4-2 para los gasteiztarras, 8-10 para el final del primer cuarto. De momento Susena que está atacando muy bien. Sí, están moviendo con rapidez y desde luego lo que sí nos van a conceder ellos es bastante tiro exterior. Ellos se cierran muy bien, prefieren concederte el tiro exterior y en este caso han tenido un pequeño despiste y Piti lo ha aprovechado muy bien, pero oportunidades de esas tan fáciles va a haber muy pocas. Ahí está de nuevo Piti, el balón para Rubén, que combina de nuevo con Piti en las inmediaciones de la pintura pucelana. De nuevo Rubén que recibe en la línea de tiros libres. Lástima, no ha podido encestar, aunque la verdad había tirado en una posición yo creo que bastante cómoda el jugador de nuestro equipo. Sí, ellos es como te he dicho antes, es lo que van a hacer. Se van a cerrar y te van a dejar tiro exterior. Si tienes un día con unos porcentajes buenos, estarás ahí, pero de momento los porcentajes no están siendo buenos, a pesar de que vamos por delante. La primera falta para Tony Sánchez, va a poner el equipo de Valladolid el balón en juego. Ahí está de nuevo Adrián Pérez que le deja el balón de nuevo a Robles. Bien ahí Tony Sánchez en defensa. Pero bueno, el equipo gasteiztarra que de momento ha comenzado con fuerza el partido. Piti al contragolpe. Piti ahora que busca la asistencia y la falta que ha sido clara
creo que de Adrián Pérez. La verdad es que me está gustando el arranque del equipo del Ander Lorzano, de nuestro equipo. Muy bien en el contragolpe y finalmente no ha sido Adrián Pérez, sino Eduardo. Lalo Prieto, Eduardo. El otro hombre importante del equipo, el que ha realizado la falta personal. Va a lanzar Piti los tiros libres, vamos a ver. El primero, lástima, a punto estuvo de entrar. Hablábamos precisamente de eso, Santi, de Adrián Pérez y de Lalo Prieto. ¿Cómo son estos dos jugadores, los hombres fuertes del Valladolid? Es gente con mucha movilidad, muy buen tiro exterior y si no somos capaces de cerrar bien dentro de la zona, van a aprovechar esa movilidad y Robles suele buscar bastante bien los pases interiores a ellos. Bien, ahora de nuevo en Susena, que en defensa, recordamos que ha fallado Piti los dos tiros libres anteriores. El contragolpe para el equipo Gasteiztarra. El balón de nuevo para Piti buscando la línea de fondo, pero Robles le ha cerrado muy bien. Piti que combina con Igarki. Igarki, el lanzamiento, canasta. Buen lanzamiento de Igarki. Me está gustando cómo está moviendo con mucha rapidez el balón el equipo vitoriano. Es que ellos se cierran muy bien. La única forma de abrir su defensa es movimientos rápidos y buenos bloqueos. Como ya te he dicho, ellos prácticamente, salvo que no les quede otro remedio, se van a defender todo el partido en zona. Ahí está el lanzamiento de Robles. Falla el jugador de Grupo Norte. Balón para Fundación Vital Susenac. Y desde luego yo creo que es el comienzo soñado para nosotros, Santi, un 6-2 cuando quedan 6-16 para el final del primer cuarto. Queda muchísimo partido, quizás hoy tenemos el hándicap del banquillo porque solo tenemos a 9 jugadores, pero esto empezó muy bien. Sí, de momento esperemos que se mantenga todo lo más posible y que tengamos opciones de poder luchar el partido. Bueno, ahí está Rubén. Rubén buscando un amigo, lo encuentra con muy buena asistencia para... Muy buena canasta de David. David Ramos, que la verdad ha ganado muy bien la posición y ha conseguido una bonita canasta, 8-2, 5-47 para el final del primer cuarto, la canasta de David Ramos. Y la verdad es que además lo interesante, Santi, es que los puntos entre los nuestros están muy repartidos. Sí, por lo menos no está pasando como en otros partidos, que eran únicamente Rubén y Piti los que estaban en partido. Y por lo menos David también es bueno que pueda entrar. Bien, David Ramos, lástima, Rubén en el contragolpe falló el tiro, pero estuvo muy atento. David para recoger el rebote, la falta personal para el equipo vallisoletano. 5-24, está cerrando muy bien el rebote el Fundación Vital Susena. Pide ahora José Antonio Castro, el entrenador pucerano, tiempo muerto. Y es que las cosas no han podido empezar mejor para el equipo vitoriano, un 8-2 que seguramente ha sorprendido a este grupo norte, que llega a Vitoria con claro cartel de favoritos. Sí. De hecho, como hemos comentado antes, viene de vencer a dos de los equipos más fuertes de la categoría. Entonces, han empezado bastante frío y esperemos que Susena pues pueda seguir en esta dinámica. Vamos a ver si los del Ander Lorzano aguantan el ritmo. Quizás hoy el cansancio puede ser uno de los principales enemigos de nuestro equipo, que, insisto, está desarrollando un baloncesto muy rápido. Una pena que no tenga un poquito mejor porcentaje en el lanzamiento, porque además en la mayoría de las ocasiones ha dispuesto de tiros cómodos, de tiros con ventaja, pero no ha tenido la puntería que sería deseable, ¿no? Porque sí. Podríamos estar todavía un poquito más adelante en el marcador. Es el hándicap que estamos teniendo a lo largo de la temporada. Realmente los porcentajes no están siendo muy, muy buenos y eso se pagó claramente el fin de semana pasado, que hubo contra Ferrol, uno de los equipos a priori que le deberíamos haber ganado, pues un tercer cuarto horrendo pues condenó al equipo al final a sufrir una derrota, mientras que había tenido una primera parte, de hecho se llegó al descanso ganando bien, y sin embargo ese 24-12, 24-14 del 24-4 creo que fue algo así, y nos condenó al final. De todas formas, Santi, hay que decirlo, el equipo todavía tiene claras posibilidades de salvación y hay que tener en cuenta que este es el primer año en el que hemos vuelto de nuevo a la máxima categoría y hay que estar preparados para sufrir. Este año es lógico, nos toca sufrir. Sí, es algo con lo que ya se contaba. La mayoría de los equipos tienen presupuestos mucho más altos que nosotros. Creo que somos el único equipo de la categoría que no tiene ningún jugador extranjero. Porque parece que Ferrol ha fichado uno no hace mucho. Y ahí está, es lo que tenemos que hacer, intentar luchar. Sí que es cierto que sorprendentemente Badajoz está ahí en las últimas
posiciones también, y bueno, habrá que aprovechar que tanto Badajoz como Ferrol tienen que venir a jugar a Vitoria. Bueno, pues vamos a ver si se hace fuerte Fundación Vital Susena, que aquí en el Polideportivo de Aliz Navarra. Recordamos, hoy estamos jugando partido aplazado que fue suspendido en su día, y ha tocado hoy en el miércoles el encuentro, pero desde luego una jornada en la que también se ha acercado público, como no podía ser de otra forma, a nuestro polideportivo para animar al equipo de Lander Lozano, un Lander Lozano al que a mí siempre me llama la atención lo activo que está en el banquillo con su pizarrita, un hombre que da muchas y, por lo que estamos viendo, muy buenas instrucciones al equipo. Sí, Lander vive muy apasionadamente el baloncesto y no para en el banquillo. Bueno, pues vamos a ver si las cosas le salen bien al Caja Vital Susena. Vemos como ya ha vuelto el conjunto pucelano a la cancha. Está esperando a que termine Lander Lozano. Jasso, Luis Eduardo Jasso, otro hombre muy grande, ha entrado en la pintura. Forma también con Pérez, con Lalo Prieto. También es el que ha salido ahora mismo, Jonathan Soria, en sustitución del base Robles. Y desde luego quizás ese es un poco el handicap del Susena, ¿no? Robles también ha salido. O sea, Robles, Soria, Pérez, Lalo Prieto y Jasso son los que están haciendo ya cambios. José Antonio de Castro, el entrenador pucelano. Y nosotros, que de momento pues continuamos con el 5 inicial, porque como decimos solo tenemos a 9 jugadores. Sí, no hay mucho banquillo y para poder. El Lander va a tener que tirar muchos minutos de los mismos jugadores. Bueno, pues lo recordamos también, Rubén, Piti, David Ramos, Tony Sánchez e Igarki son los que están en el Susena, que el lanzamiento ahora de Piti no entró. El rebote ha sido para el equipo pucelano. Robles, que conduce el balón, está ya en campo del Susena. Vamos a ver, porque hay Adrián Pérez, tiene una posición de tiro, está de nuevo por devolver a Robles. Bien, de nuevo, bien formada la defensa de Susena, que el lanzamiento de Pérez, la canasta de Pérez, uno de los hombres importantes del Grupo Norte. 4-45, 8-4 para el Fundación Vital Susena, que de momento mantiene la delantera en el marcador. Ahí está Rubén iniciando el ataque. Bueno, el bloqueo ahora de Tony Sánchez, el lanzamiento de Rubén. ¡Ah, lástima que no ha acertado! Porque le había hecho un muy buen bloqueo Tony, ¿eh? Santi tenía una muy buena posición de tiro, sí, de nuevo Rubén. Sí, pero es que esto es el juego que va a conceder el Valladolid. No va a subir, mientras ellos vean que nuestros hombres no tienen buenos porcentajes, no van a variar su defensa. Sí, se van a dejar tiros. Hoy se va a poder tirar mucho más cómodo que en otros partidos. Porque ellos lo que no quieren es conceder rebotes ofensivos, claro, ni tiros interiores fáciles dentro de la zona. Sí, esta forma de juego, como dice, le está dando muy buenos resultados, porque ahí está, sin ir más lejos, ha ganado hace poco a Bilbao, también a el Unión, a dos de los llamados a ser equipos importantes en la liga. Vamos a ver, ahí está Rubén. Evita que salga el balón, ha caído al suelo, finalmente va a ser campo atrás. Pero bueno, hay que destacar el pundonor de Rubén, se le ha escapado el balón, pero se ha lanzado al suelo para intentar evitar que saliera la pelota. Sí. Recordamos, 3:53 para el final del primer cuarto, 8-4 para Fundación Vital Susena. Santi. Bueno, de momento un partido un poquito frío, Valladolid todavía no ha cogido ritmo de partido. Susena, que está haciendo el partido que puede, lástima es ese bajo porcentaje de tiros, y en defensa no se está haciendo mal, la pena es el ataque, pero esperemos que Valladolid siga frío el resto del partido, porque si no, en el momento que ellos entren en juego, se puede ver la diferencia. Bueno, pues yo mantengo la esperanza, vamos a ver si hay suerte. De momento ahí está la defensa de Susena peleando, abrazo partido. El balón interior para Lalo Prieto, Lalo que busca posición de tiro, el lanzamiento de Lalo Prieto, vaya jugada. Qué calidad la del mexicano, ha conseguido la verdad una canasta de grandísima calidad. Sí, ellos se basan en eso, es un jugador que a 4 o 5 metros tiene muy buen tiro. Si no le salimos, lo vamos a pasar mal con él. El intento de asistencia, primero fue de Rubén, luego de Tony Sánchez, no ha podido Piti recoger el balón. Finalmente el esférico va a ser para el Grupo Norte, 3:17, recordamos 8-6 para los gasteiztarras. Y vamos a ver por qué ahora el Grupo Norte podría empatar en esta jugada, vamos a ver si no lo consigue. Ahí está Pérez, ya han cortado a Piti, van a intentar un 5 contra 4 rápido. Claro. Por suerte Piti ha llegado bastante rápido. Hombre, vamos a ver cuánto le duran las fuerzas a nuestro equipo, porque la defensa está siendo muy buena. Qué canasta a través de Lalo Prieto. Lleva ya 6 puntos el mexicano.
Como bien dices, es la referencia de este equipo. Sí, es un jugador que promedia 15 puntos, 9 rebotes y que a la vez da también bastantes asistencias. Bueno, pues empate a 8, 2-41 para el final de este primer cuarto. El balón que llega a Piti procedente de Rubén, busca la posición de tiro. Bueno, el bloqueo de Tony, lástima, no pudo anotar Piti. Vamos a ver si tiene un poquito más de acierto en el tiro. El Fundación Vital, Susana, porque repetimos, está teniendo posiciones con cierta ventaja, buenas posiciones de tiro, pero no está acertando a la hora de lanzar. Ahí está el balón ahora para Adrián Pérez. Vamos a ver si gana el hueco. La falta en ataque de Adrián Pérez. Me está gustando, ¿eh?, cómo está cerrando la zona el equipo de Lander Lozano. Y qué bien se están peleando los nuestros. Sí, por lo menos en defensa el equipo se está fajando y de momento no está concediendo tiros fáciles dentro de la zona Bilbao, a Valladolid. Por lo menos esa parte se ha mejorado bastante respecto a otros partidos. Ahora se sigue con el hándicap de tiro exterior. Bueno, pues Ander Lozano va a solicitar al tiempo muerto para el Fundación Vital Susenac. Yo creo que además de dar instrucciones un poco para dar un poco de resuello, ¿no?, a los jugadores, que quieras que no, desde luego el partido está teniendo mucho ritmo, el esfuerzo en defensa está siendo máximo. Vemos ahora también a los fisios cómo están realizando pues una serie de ejercicios también para limpiar la silla a Igarki. Sí, y la verdad es que hay humedad, hay algo de humedad en el suelo y les están limpiando, secando un poquito las ruedas, ¿no?, para que no patinen. 2-13 para el final de la primera parte, del primer capítulo, del primer cuarto, 8-8. ¿Qué te dice el marcador, Santi? Bueno, a priori, de momento no está mal. No está mal. El equipo está serio en defensa, que es lo que yo creo que hay que pedirle todos los partidos. Lástima que en ataque no se está funcionando igual. Pero también es cierto que, por suerte, todavía Valladolid parece que no entra en partido. Y aún así, de un 8-2, se ha pasado un 8-8 enseguida. Sí, partido de 0-6 ahora para el equipo pucelano, abierto además. Vamos a ver si no lo engorda. El balón ahora para Tony. Vamos a ver, Tony busca la asistencia muy bien a David Ramos. Ahí no podía anotar David. Y otra vez la posición era inmejorable para intentar anotar. Sí, pero mal tiro de David. Se ha precipitado. Demasiado rápido ese tiro. Bueno, pues ahí está Lalo Prieto. El balón ahora que llega a Robles. Robles que asiste a Lalo Prieto, Lalo Prieto que falla, el rebote de nuevo para Susenac a través de Igarki, cerrando, insisto, muy bien la pintura nuestro equipo. Ahí está Igarki, busca un amigo, el balón ha llegado a Piti que se apoya en Tony Sánchez, ya han llegado a campo pucelano, el balón para Rubén que busca el hueco para asistir a Igarki desde el tiro libre, canasta de Igarki, muy bien el balón ahora movido por los Gasteiztarras. Y muy buena la canasta de Igarki, bonita la jugada. Sí, ahora ha sido también muy importante el trabajo que ha estado haciendo poste bajo David, que le ha bloqueado a Rubén y ha permitido que hayan podido mover con más facilidad esa bola hasta que ha llegado Igarki. Muy bien movido ahora el balón. Bueno, pues el lanzamiento del conjunto pucerano por parte de Soria lo falla, el rebote de nuevo para Rubén, que está haciendo, por cierto, un partido muy completo. Ahí está el contragolpe para Susenac, aunque ya está obligado a jugar el 5 contra 5. La asistencia a David Ramos, Tony Sánchez, lástima. Piti, perdón, había sido el que había asistido muy bien a Tony Sánchez. Lástima del fallo, ya es para el contragolpe pucelano porque tienen superioridad numérica. Lalo Prieto, falla Lalo Prieto. Ha estado muy atento el Fundación Vital Susenac. Y bueno, la falta personal creo que es de Igarki. Para Igarki, efectivamente. Sí, Igarki que la primera que ha llegado tarde a la ayuda y no le ha quedado más remedio. Pero bueno, la verdad es que ha cortado de forma expeditiva, no podía ser de otra forma porque el contragolpe era muy no claro. Tenía superioridad el equipo. La lástima ha sido la canasta que ha fallado Tony, que son canastas que él no suele fallar. Sí, porque es un hombre que tiene buena muñeca. Sí, a esa distancia Tony entra muy bien desde ese lado a canasta y suele tener buenos porcentajes. Uno de los, podríamos decir así, de los emblemas del equipo. El veterano, capitán del equipo. Ahí está, 10-9, ha anotado uno de sus dos tiros libres Lalo Prieto. El balón de nuevo para Susenac, 32 segundos para el final de este primer cuarto. Siempre ha llevado la delantera el equipo Gasteiztarra. Vamos a ver el balón ahora de nuevo para Igarki en la parte izquierda del campo del equipo pucelano. Igarki de nuevo que se apoya en Piti. Vamos a ver, Piti gana la línea de fondo muy bien. Lástima que no ha conseguido la canasta.
Qué pena, Santi, porque ha hecho un jugador, había hecho lo más difícil, Piti. Sí, sí, le ha ganado muy bien a su defensor la línea de fondo y cuando parecía que la canasta iba a ser fácil, pues mira, hemos fallado y en el contraataque... Acaba de anotar Soria y una lástima porque, fíjate, hemos estado todo el cuarto por delante y, sin embargo, acabamos por detrás. Termina el primer cuarto, Fundación Vital Susenag 10, Fundación Grupo Norte 11 y, fíjate, hemos pasado de un 8-2 a un 10-11 con un parcial de 2-9 para los vallisoletanos. Sí, la diferencia son los porcentajes. Eso es. Y está mucho más efectivo Valladolid. Sí que es cierto que se está trabajando muy bien en defensa, no se están concediendo tantos rebotes ofensivos como en otros partidos y por lo menos en ese punto se ha mejorado bastante. Y también al defender bien hemos podido suplir un poco la falta de consistencia en ataque y eso lo ha bajado un partido. Es el mejor primer cuarto que se ha hecho aquí en Vitoria en esta temporada. Ahí veíamos una de las canastas de Igarki, que bien se ha echado hacia atrás nuestro jugador para ganar espacio y poder lanzar con mayor comodidad. Desde luego en este cuarto ha sido Igarki precisamente con 4 puntos nuestro máximo anotador. Y en el equipo pucelano, pues... Eduardo Lalo. Lalo Prieto, que ha metido 7 de los 11 puntos. Sí. ¿A quién destacarías un poco de Vital Susenag que en este primer cuarto? Bueno, a pesar de que Piti no está teniendo muy buenos porcentajes, me está gustando bastante en defensa. Sí, está jugando un poquito mejor Igarki, lo que es en ataque, pero tanto él como Piti están cerrando mucho la línea de fondo, cosa que en otros partidos de principio de temporada no se había conseguido. Y es el mejor primer cuarto, porque hasta ahora todos los primeros cuartos prácticamente se han tenido que remontar, porque se iban 10, 12, 14 puntos abajo. Uh-huh. Vemos ahora como Carol Kapker entra en el equipo pucelano, también Isabel de Jesús. Va haciendo continuos cambios el entrenador José Antonio Castro. Y bueno, pues en nuestro equipo también ha habido cambios. Concretamente es Gonzalo Miguel, ¿no? El que sí, se han salido Gonzalo, Gandhi e Ibai y da descanso a Piti, a Rubén y a Tony. Bueno, pues tres cambios también en el Vital Susenag. Y es que, lógicamente, hay que dosificar a los jugadores. Aparte de que los que han salido son capaces de hacerlo también o mejor que los que se han sentado, pero hay que dosificar ahora a los jugadores porque el partido es muy largo y desde luego hoy si el Susenag quiere tener alguna posibilidad de ganar es a través del sacrificio y la defensa. Ahora sí. Ha estado muy atento a Lalo Prieto, ha ganado la posición en ese saque de banda y ha conseguido una nueva ganasta, 9 puntos del mexicano, 10-13. Ese es el tema, ¿no, Santi? Defender, pelear y no desmoralizarse, ¿no? Cuando no, hay que seguir, de hecho se ha demostrado. En otros partidos se ha ido 10-12 abajo y sin embargo se ha luchado. Bueno, ahí está, buena la canasta de Ibai Castro, se ha ganado muy bien el hueco. Ibai, que viene de jugar el campeonato de Europa con la selección española sub-22. Eso es, hay que destacar junto también con David, que hemos tenido también internacionales en esa categoría, ¿no? Es importante, sí, y ahí sí, se ve también algún trabajo que está haciendo nuestro club con las categorías inferiores. Sí, de hecho han ido 3 jugadores con la selección y luego ha ido Aner, que es otro de los jugadores del equipo de División de Honor, como ayudante de entrenador. Uh-huh. Ahí está la canasta de Robles. 12-15. Bueno, vamos a ver si sigue metido en el partido Susenag. Lástima, porque ese rebote ahí sí que ha sido, quizás por primera vez le ha ganado la cartera, ¿no? Le ha robado la cartera el equipo vallesolitano a nuestro equipo. Sí, ahí no se ha cerrado bien el rebote y a Robles aprovechó muy bien la oportunidad. El lanzamiento demasiado precipitado quizás, aunque tenía buena posición por parte de Gandhi. Pero hay que tener paciencia, hay que mover el balón hasta buscar buenas oportunidades. Que es lo que están haciendo ahora precisamente los vallesolitanos. Adrián Pérez, nueva canasta. Y ojo, porque empieza a tomar ventaja, 8-10 y 8-14 para el final del segundo cuarto, 12-17, parcial de 2-6 para los vallesoletanos en estos dos primeros minutos. Ahí está Susenag buscando posición de tiro y Igarki, es a dar que busca un amigo, lo encuentra en Gandhi, el lanzamiento de Gandhi, canasta de Gandhi. Oye, buen lanzamiento, en movimiento, la verdad es que una canasta bonita, ¿eh? Sí, bonita e importante, porque Valladolid ya estaba empezando a poner un poquito de distancias en el marcador.
14 a 17, y como decía Santi, el buen trabajo de nuestras categorías inferiores con jugadores y además con técnicos integrando la selección. Sí, y también Sergio ha estado en una concentración como ayudante entrenador de la selección absoluta, y es importante que empecemos a notar ya los resultados de este trabajo que llevamos ya desde hace unos años. Bueno, la falta ahora de Soria, de Lobby, Clara sobre Igarki. El balón va a ser para nuestro equipo, 14-17, 7-23, está en partido. Sí, porque además estas experiencias con la selección vienen bien también para los técnicos, porque además de aportar, siempre se aprende, ¿no? En este tipo de torneos internacionales, te juntas con otros entrenadores, también de otros países, siempre es bueno poder estar presente. Sí, además Sergio está con el seleccionador nacional, actual subcampeón olímpico, y ajá, una selección muy buena y que los han tratado muy bien, igual que la sub-22 a los tres jugadores. Ahí ahora la canasta de nuevo del equipo pucelano. Adrián Pérez ha sido el que ha anotado, 14-19. Ahí están los 5 puntos. Insisto, vamos a ver si se mantiene en el partido Susenac. Viene ahora Igarki, busca un amigo, lo encuentra en Gonzalo. Gonzalo que intenta encontrar de nuevo a Igarki. Vamos a ver la posición de tiro para Igarki. Lástima, porque en el primer cuarto precisamente desde esa zona ha metido una canasta muy buena, ¿eh? Sí, pero ellos ya están empezando a subir un poquito la presión defensiva y ya no se tira tan cómodo como al principio y no se está moviendo ya mucho más lento el balón, ya no nos están dejando jugar tan cómodos. La canasta de Lalo Castro, la falta de el Fundación Vital Susena, y ahí está Lalo Castro una y otra vez anotando puntos. Ahí intenta Susenac mantenerse en el partido, 14-19, 6-23, tiempo muerto de Lander Lozano. Y la verdad es que Lalo Castro está llevando un poco el protagonismo. Sí. Lleva ya nada menos que 12 puntos. 12 puntos, 12 nada puntos. Menos. 12 de los 19 de su equipo, 14-19, 6-23, insistimos, para el final del segundo cuarto, el tiempo muerto. Y, hombre, este cuarto no ha empezado bien para nuestros intereses, ¿eh? 14-21. Ya decía yo que no subía la canasta al marcador, por desgracia, para nuestro equipo, 14-21. Parcial de 2-10. Sí, Valladolid ya ha subido líneas defensivas, ya no está dejando jugar tan cómodo. Susena ha ralentizado un poquito su ataque, no está moviendo tan rápido el balón como en el primer cuarto. Y encima no se está defendiendo tampoco tan bien. Están entrando muy, muy cómodos por el poste bajo tanto Lalo como Adrián y se está notando. La verdad es que el partido está teniendo también mucho ritmo, ¿eh? Se está jugando a mucha velocidad y eso yo creo que lo está pagando también, pues, con cansancio el equipo gastistarra, ¿no? Y hombre, Valladolid tiene más profundidad de banquillo y eso creo que a la larga se va a terminar notando. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte para el conjunto gastistarra. El lanzamiento libre ahora que va a ser de nuevo para Lalo Castro, que está siendo ahora mismo el máximo anotador del partido con 12 puntos de los 21 que lleva su equipo. Lalo Castro que se lo piensa, el lanzamiento falla, el rebote para Susenac. Ha estado atento ahí el equipo gastistarra. Muy bien Aner, robando ese rebote, cogiendo ese rebote y ahora buscando la posibilidad de encontrar un compañero. Buena la asistencia. ¡Ay, qué pena, Piti! Lo tenía todo a favor, ¿eh? Sí, esos tiros fáciles no hay que perdonarlos, porque no va a haber muchas oportunidades de esas. Ha sido una pena porque, como bien dice Santi Pablos, como siempre nuestro comentarista de lujo en la jornada de hoy, hay que aprovechar estas oportunidades porque ellos cada vez van a dar menos concesiones y, claro, lógicamente, pues según se vayan escapando en el marcador, se van a ver con más confianza. El pase de Aner, que lo ha cortado, muy atento Lalo Prieto, y vamos a ver si puede conseguir anotar el Fundación Vital Susenac. La verdad es que ellos están jugando también con mucha intensidad, cada vez con más fuerza. Sí. Y desde luego, pues también destacar la defensa que está haciendo, por ejemplo, Pablo Lavandería sobre Rubén ahora, que intentaba lanzar ante Lalo Castro. Y un tapón espectacular que le ha colocado el jugador mexicano. Sí, tiene ahora un equipo mucho más aguerrido en defensa Valladolid y se está notando que cuesta mucho, mucho más el ataque.
Ahí está Lalo Castro, busca la asistencia. El balón de nuevo para Soria. Menos mal que ha fallado el rebote. Para Fundación Vital Susena, rápido el contragolpe del equipo Gasteiztarra. Y la falta clara de la bandería. Sí, muy, muy clara. Le ha dado por atrás a Piti y le ha tirado al suelo. Ha sido una pena porque llevaba ventaja clara en esta acción. Sí, Susana, que se había cortado. En este momento se iba en situación de 5 contra 4 y se podía haber buscado buena posición. Ahí está de nuevo la escuadra gasteiztarra. Rubén abriendo para Aner. Aner que mira la posibilidad del lanzamiento. Canasta de Aner. 16-21, 4-51. Se resiste a irse del partido, como no puede ser de otra forma, el Fundación Vital Susenac. Hemos superado ya el ecuador del segundo cuarto. Como decimos, 4-40 para el descanso. Y ahí está, 5 puntos de ventaja el equipo de Lander Lozano, que no se rinde, Santi. No, no hay que rendirse. Si Valladolid quiere ganar este partido, va que a tener sufra. Que sufra, que luche. Que bueno, luche y no ponerle la... No hay que rendirse nunca, aunque a priori sean superiores y tengan mejor equipo, hay que luchar. Fallaron el triple, el rebote sí, para Ner. Si ellos han sido capaces de ganar el Union, ¿por qué no Susena puede ganar a Valladolid? Claro que sí, hombre, hay que buscar la sorpresa y desde luego hasta ahora lo está trabajando bien el equipo de Lander Lozano. Vamos a ver Rubén, la posibilidad de lanzar, buena la asistencia para Tony. ¡Lástima! Otra opción clara para Tony Sánchez, una pena porque es difícil ver fallar a Tony en las cercanías del aro, ¿eh? Sí, sí, no está teniendo buen día hoy Tony. Bien ahora, bien ahora el robo, aunque recupera el balón el equipo pucelano. Castro falla y el rebote para Ner. Decías que no está teniendo buen día Tony. No, no, los dos intentos a canasta encima en buena posición para él, pues los ha errado. Es una pena porque esos puntos, igual que otra canasta de Piti, nos podían tener ahí por delante. Bueno, Ner, que busca el lanzamiento y lástima, a punto estuvo de entrar. Vamos a ver el contragolpe ahora para Valladolid. Es Soria el que tiene toda la ventaja. Y claro, el contragolpe y la canasta de Soria, 16-23, 7 de nuevo de renta para el equipo vallisoletano, 3-15, 3-14 para el final del segundo cuarto, 16-23. Vamos a ver si puede anotar Susenac para mantenerse el mayor tiempo posible en el partido. Ahí está de nuevo Rubén. Bueno, el bloqueo de Gonzalo. La falta ha sido clara, creo que de Lalo Prieto, ¿no? Vamos a ver a quién señala. Sí, al número 14, sí, sí, a Lalo 14, Prieto. Lalo Prieto. Bueno, que este hombre vaya cometiendo faltas es bueno, aunque todavía lleva dos. Pero que vaya cometiendo faltas, desde luego, es algo, yo creo que es una buena noticia para Susena, que entra ahora Isabel de Jesús. Ahí está Rubén. Rubén que busca Ner. Uf, muy el mal, pase no ha sido pase, bueno. Muy mal pase. Ahí ya se ha precipitado Rubén, una lástima. Este tipo de acciones son en las que no se puede fallar. Sí. Hay que tener más tranquilidad, no tener ninguna prisa. Y sí que sería importante que Rubén pudiese entrar mucho más en juego. Hasta ahora no está tirando mucho y lo poco que ha hecho solo una canasta. ¿Sabes lo que pasa? Que ha empezado tirando bastante en el arranque del partido. No ha tenido suerte con sus lanzamientos. Y yo creo que eso le ha hecho encoger un poco el brazo, ¿no? Bueno, ahora sí. El rebote de Piti. Piti que saca el balón, lo recoge de nuevo Lalo Castro. La presión de ellos es impresionante, ¿eh? Muy fuerte. Sí. El balón ahora para Isabel. Isabel que falla, el rebote para Adrián. Ahora sí que se está adueñando del rebote, ¿eh? El equipo del Grupo Norte. La canasta de Adrián, 16-25. Sí, se está notando mucho ya el juego interior de Valladolid. Es que además ahora yo creo que tienen a su equipo más alto. Y ojo, más porque físico. Ha recibido ahí un golpe bastante fuerte nuestro jugador. Y esperemos, Tony Sánchez es precisamente el que se ha caído, se toca la nariz. No parece que esté sangrando, pero la verdad es que se ha dado un golpe, un costalazo bastante fuerte. No, pero Tony es fuerte, está acostumbrado, sí, ¿no? Ya... Ahí Pau le estrecha la mano. La verdad es que Pau Lavandería es especialista en los bloqueos, ¿eh? No se corta un pelo. No, y tiene que ser así. ¿No? Tiene está que claro. Ser así. Los bloqueos tienen que ser lo más dentro del límite que permite el reglamento, pero lo más fuerte posible. Este cuando jugábamos de pequeños, o pasa el balón o pasa el contrario, pero los dos no. No, ¿eh? No, el juego tiene que ser dentro de lo más legal posible. Lo más fuerte. A mí me gusta el baloncesto intenso, defender fuerte y hasta el límite que te permitan los colegiados.
O sea, no el reglamento, los colegiados. Has hecho buena puntualización. Sí, pero eso es igual que el baloncesto normal. Ahí está Aner, la canasta de Aner. 18-25. Se resiste Susena, queda 1:51. Y estamos viendo un buen partido, yo creo. Ahora haremos el análisis con más detalle en el descanso. Muy bien Aner, muy inteligente, sí. Cómo ha forzado la falta en ataque. Se nota la veteranía. La falta de Kapker. Y lo cierto es que lo ha hecho muy bien Aner. Como bien dices, se ha notado la veteranía, la inteligencia. Y bueno, Susena que se puede poner... Puede reducir de nuevo esa desventaja cuando queda 1:44 para el final del segundo cuarto. Recordamos 18-25 el marcador. Ahí está de nuevo Rubén. Los bloqueos, la verdad es que echan chispas. Tony Sánchez de nuevo en el bloqueo, buscando una buena posición para su compañero. El lanzamiento de Pizzi, canasta. 20-25. Parcial de 4-0 para Susenac. Y nos volvemos a poner a 5, Santi. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Movimientos rápidos de balón, buenos bloqueos y buenas pantallas a los tiradores exteriores. Lástima ahora el robo de Gonzalo. Ha recuperado de nuevo el equipo vallisoletano. La canasta de Isabel. No pudo Tony ahí recoger el balón. Sí, ha sido. Y de nuevo por el suelo nuestro capitán. Ha sido una pena porque se. Tú me vas a decir que no, pero yo en esa acción he visto falta. Tony no ha controlado bien el balón y se ha echado hacia adelante, ha chocado con un jugador de Valladolid, pero no sé, no, tampoco he visto una falta muy, muy clara. Son lances del juego y no ha sido un choque violento de carro. Lo que pasa es que Tony no tenía bien controlado el balón y ha tenido que echar el cuerpo hacia adelante. Recuerde la frase de Santi y Pablo hoy, y es que es así, en el baloncesto de jugar... Lo duro que te lo permitan los colegiados. ¡Buena la canasta! Creo que ha sido Pitti, ¿no? El que ha... No lo duro, lo intenso, hasta donde te permitan los colegiados. La intensidad es una cosa y la dureza es otra, sí señor. Bueno, 22-27, amigo. Estamos ya en los últimos 30 segundos y a 5 puntitos. Vamos a llegar al descanso. Ojalá no anote Valladolid, aunque ahora tiene una clara posición Lalo Castro. Falla el rebote para Susenac. Vamos a ver si en la última opción de esta primera parte podemos estrechar todavía un poquito más el marcador. Son 23 sí, segundos. Pero hay que pasar el balón, no hay que pasar. Bien, ahora Tony Sánchez. Tony Sánchez que se la deja a Pitti. El balón para Rubén. Vamos a ver Rubén. Busca un amigo. Quedan 12 segundos. El balón para Susenac. Vaya defensa la vallisoletana. Y qué pillo ha estado y Tony raseando el balón. Ahí se nota dónde está un veterano, ¿eh? Sí, porque no tenía buena posición. Le ha ido muy bajo el balón y no le ha quedado más remedio que empujarlo. No ha podido cogerlo porque lo tenía muy por delante de él. Vamos a ver, Rubén busca la posibilidad de tiro, el lanzamiento de Rubén. Lástima, pegó en el aro. Ojo que quedan 3 segundos. Hay que intentar que no anote. El lanzamiento lejano se pierde contra el tamblero. 22-27, tiempo de descanso. La verdad es que Santi, yo creo que un muy buen primer tiempo del Fundación Vital Susena ante un grupo Norte Valladolid, que es uno de los equipos potentes de la liga. Y que lo recordamos, llega a Vitoria-Gasteiz después de conseguir resultados muy importantes ante los equipos fuertes de la liga. Yo creo que llegar solo 5 abajo al descanso tiene mucho mérito. Bueno, el equipo ha estado en partido en todo momento. No ha ocurrido lo que en partidos anteriores, que en el primer cuarto se iba 10-12 abajo. Y de momento está dando la cara. Buena defensa. Sí que es cierto que los porcentajes de tiro no están siendo buenos, pero bueno, ahí está. Es cierto que Valladolid tampoco está teniendo un día excesivamente fino y al final todo un poquito. El 5 puntos en baloncesto no es nada. Hay que seguir trabajando de cara al tercer cuarto y que no ocurra lo que en Ferrol la semana pasada, que el tercer cuarto del equipo se vino abajo y es donde se cimentó la derrota al final. Hombre, yo creo que dos cosas importantes en tu comentario. Primero, es cierto que tiene mucho mérito llegar a 5 puntos abajo y has hablado de que Valladolid no ha estado fino. Quizás Valladolid tampoco ha estado fino, aparte de que quizás hoy ellos no tengan el día por la, yo creo que, excelente defensa que están haciendo los delanteros. Sí, lo que es en aspecto defensivo está siendo uno de los mejores partidos de la temporada aquí en Vitoria, del equipo. Bueno, pues vamos a ver si mantiene el equipo, como bien dices, la intensidad y el buen juego en el tercer cuarto, en la segunda parte, y tenemos ya las estadísticas, Santi.
Sí. Si quieres podemos comentar algunos aspectos. Un poquito lo que estábamos remarcando. Susena con un 39% de tiros de campo, pero Valladolid tampoco tiene mucho. 41%. Un 41, no tiene mucho más. Sí que es cierto que, bueno, los rebotes, ¿no? Rebotes ahí, mientras que Susena tiene 14, Valladolid lleva ya 23. De ellos 6 nos han cogido en ataque. Entonces ahí es donde está un poquito. Y también en las pérdidas, ahí llevamos algún balón más, pero sí que, bueno, en asistencias estamos igualados y en faltas personales, pues están ellos un poquito más cargados que nosotros. Bueno, pues ahí están un poco los aspectos de la estadística. Vamos a hacer una pequeña paradita. Recordamos, marcador al descanso, bueno para Susena, con que vaya por debajo. Fundación Vital Susena 22, Grupo Norte Valladolid 27, Lalo Castro es el máximo anotador del le ha superado Adrián el argentino, López es al final el máximo anotador, sí, 9 Lalo Castro, 10 Adrián, por lo tanto los jugadores del equipo pucerano. Ahora sí hacemos una pequeña paradita para la publicidad y volvemos enseguidita con esta retransmisión del partido entre Fundación Vital Susena Fundación Grupo Norte. Sueños, con lucha, con pasión. La hora de Susena ha llegado. Contamos contigo, Zurekin bat. Somewhere out here, way up high in the stratosphere, there's someone. When she's smiling, the world weeps when she's yearning, but the fire keeps on burning. I wish you. Nos encontramos aquí en el Polideportivo David Navarra, tiempo de descanso de este emocionante partido. Recordamos el marcador 22-27 para el Grupo Norte de Valladolid y estamos con su entrenador José Antonio Castro. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un partido muy parejo, muy igualado. No sé si esperabais un partido tan igualado aquí en Vitoria. Sí, lo esperábamos. No nos pilla de sorpresa porque sabemos que es un equipo joven, con mucha ilusión, con muchas ganas.
que además están teniendo un poquito más de acierto de lo que quizás han tenido en otros partidos, y sobre todo porque nosotros no estamos al nivel ofensivo, sobre todo, que tenemos que estar. De todas formas, hoy quizás, no sé si os habéis visto un poco sorprendidos, me dices que no, es quizás un poco mejor porcentaje de tiros o que echas de falta en tu equipo. Sí, más que el porcentaje de tiro, que tampoco está siendo malo, estamos en el 42, me parece, 44, el problema es que estamos generando pocos espacios en ataque. Nuestro juego es más de abrir espacios y no de jugar con el defensor encima, y nos está faltando eso. Creo que la defensa de Zuzenak está muy bien atrás, saben cuáles son nuestros puntos fuertes y lo están anulando, pero eso digo que no nos pilla de sorpresa. Lo que sí que necesitamos es darle un poquito más de juego y de velocidad a nuestra transición. Oye, hay un poco disparidad de opiniones. Todo el mundo habla de Grupo Norte como uno de los equipos importantes de la Liga, uno de los equipos fuertes. Habéis conseguido últimamente resultados muy importantes ante Bilbao, ante Ilunion, por ejemplo. Pero vosotros vais un poco más de modestos, ¿no? ¿Dónde está el término medio? Cuando empezó la temporada en septiembre, seguramente nadie pensaba que íbamos a estar donde estamos. Es decir, los que piensen ahora que podemos ser un equipo potente, revelación y demás, pues están igual de equivocados que al principio de temporada, cuando pensaban que éramos uno de los candidatos a estar en la zona baja. Creo que el secreto es que estamos consiguiendo que un grupo de chavales jóvenes y de caras nuevas en el equipo, como son cuatro este año, estén funcionando con un sistema establecido de los últimos años. O sea que no hay grandes sorpresas, lo único que estamos siendo muy competitivos y por momentos estamos siendo un equipo que juega bonito y está trabajando sobre todo en defensa, que es nuestro pilar fundamental. La última, segunda parte. Pues va a ser parecida a la primera. Yo espero que nosotros salgamos con un poquito más de agresividad en defensa para evitar los tiros cómodos que ha tenido Zuzenak en algunos momentos y que en ataque tengamos esa fluidez que nos está faltando. Muchas gracias. De acuerdo, Rafa. Bueno, pues las palabras del entrenador José Antonio Castro del Grupo Norte en Valladolid. Continuamos ahora. Enseguida va a comenzar la segunda parte de este partido. Recordamos, 22, Fundación Vital Zuzenak, 27, Grupo Norte Valladolid. Sueños, con lucha, con pasión. La hora de Zuzenak ha llegado. Contamos contigo, Zurekin bat. Estamos ya en la segunda parte, a punto de empezar el partido. Santi, yo creo que una segunda parte, vamos a ver lo que pasa, queda mucho, pero de ilusión, porque ha mantenido el tipo, el pulso, Zuzenak hasta el descanso. Vamos a ver si lo puede hacer igual o un poquito mejor el equipo gasteiztarra. Esperemos, pero el entrenador de Valladolid está muy mosqueado. Le hemos escuchado ahora, sí. Está muy mosqueado y creo que va a forzar a su equipo al límite. Ya no se fía de Zuzenak y van a subir un punto ellos. Bueno, pues la canasta de Rubén. Ha comenzado bien el partido para los nuestros. Recordamos, Ibai, David Ramos, Piti, Tony Sánchez y Rubén son los que han salido en el bando alavés. Lalo Castro, Jasso, está también Adrián Pérez, Soria y Robles, los jugadores elegidos por José Antonio Castro, el entrenador pucelano, para aumentar de nuevo su renta con esta canasta. 9-14 para el final del tercer cuarto.
Y en el primer minuto, que se ha empezado muy fuerte, ya han anotado los dos equipos. Sí, en Valladolid, como ha dicho su entrenador, a pesar de que no se fían y no venían con el cartel de favoritos, pero sí que se ha sorprendido un poco de la buena defensa de Susena, que ellos tienen que salir al máximo. Susena también va a necesitar mucho los puntos, especialmente de Rubén, que hasta ahora nos está prodigando mucho, y esperemos que por lo menos el partido siga igual de igualado. Ahí está la asistencia de Lalo para Jasso, falla Jasso, menos mal, y viene ahora otra vez en el rebote Piti, ahí lástima Ibai, ha perdido la pelota ante Jasso, ahí se nota un poco la falta de experiencia igual, ¿no? Sí. Y ahora sí, la canasta clara para el equipo pucelano de Adrián, sí, Pérez. Sí, ahí iba ya a pecar un poco de... De novato, y le han robado un pase que en un principio era aguantarlo un poquitín, o tenía su espalda a Rubén, no tenía por qué forzar tanto ese pase. Rubén lleva la bola, el bloqueo de Tony Sánchez, la posibilidad de tiro de Rubén, que de momento prefiere no tirar. En el borde de la pintura Ibai le devuelve de nuevo a Rubén. Ahí está el pase, qué bien, para Igarki. Vamos a ver lo que pitan los colegiados, creo que ha sido falta. No, que estaba David caído dentro de la zona y ahí sí que puede ser una zona peligrosa por las sillas. Igarki ha sido David Ramos, sí. Ramos, y al caer David Ramos, efectivamente, como dices, ha parado el juego. Sí, han parado porque él estaba dentro de la zona y uh-huh. Ahí hay mucha silla, mucha por circulación. Medio, y puede ser peligroso. Bueno, pues ahí está Ibai, buscando un hueco. El balón de nuevo para Rubén. Ahí está en el lateral. Viene ahora Ibai. La asistencia perfecta. Lástima que no ha podido anotar Ibai, porque entre los dos habían hecho una jugada bonita. Era el contragolpe. Ahí está de nuevo Soria. Y la falta clara de Tony Sánchez. Sí, que no le ha quedado más remedio porque hemos llegado tarde a la transición. Se ha dejado un contraataque y, bueno, Tony ha tenido que hacerla personal. Juego duro al límite de lo que permite el reglamento, amigo. Al límite de la antideportiva. Sí, la verdad que ha sido una falta clara. Al límite, al límite. Lo que pasa es que no podía hacer otra cosa, Tony. No, si quería evitar... Si la canasta fácil, tenía que hacerlo así. Bueno, pues a falta de Tony, el lanzamiento para Soria. Entra de nuevo Gonzalo. Soria que anota. Estamos a 7:37, 24-32 para Valladolid. De momento por debajo de los 10 se mantiene Susenac. Ahí está de nuevo lanzando Soria, de nuevo anotando. Máxima renta del equipo pucelano, 24-33, 7:30 para el final del tercer cuarto. Es un momento importante en el partido. Como bien dice Santi Pablos, que no se hundara Susena como sucedió el otro día en Ferrol. Ahora la pérdida del equipo Gasteiztarra. Y ojo, porque Valladolid tiene la posibilidad de por primera vez en el encuentro superar los 10 puntos de renta, ¿eh? Sí, no hay... Lalo Prieto para Adrián Pérez. Vamos a ver a Adrián que se revuelve. Jasso. Ahí está de nuevo Lalo ordenando. Lalo Prieto de nuevo lanzando. O sea, asistiendo a sus compañeros. Jasso. El rebote para Susena. Decía Santi, perdona que te he cortado. Sí, hay que tener tranquilidad, no precipitarse en los pases, porque este equipo, como le des dos oportunidades, enseguida te mete 10-12 puntos y ahí sí que ellos se van a cerrar mucho más y va a ser ya muy difícil remontarles. Vamos a decir que es un equipo quizás que hace un juego más aguerrido que otros. Vamos a ver, buena la canasta ahora de Rubén, precioso el tiro. Que este señor caliente la muñeca, Santi, lo necesitamos. Se necesita tanto a Rubén como a Piti. Ay, qué pena, estaba pisando ahora. Sí, pero bueno, por lo menos buena recuperación. Y muy buena acción defensiva. Se ha evitado una posible canasta fácil porque habían ganado muy bien la posición ya Adrián Pérez de Valladolid. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, Rubén, si se entona, si sigue manteniendo la intensidad en defensa de Susena, si sigue fuerte en el rebote como ahora. Ahí está bueno el rebote de Rubén. El balón ahora para David Ramos. David Ramos que encuentra a Ibai. Vamos a ver. Susena ahora que tiene que frenarse porque ya se ha replegado prácticamente todo el equipo de Valladolid. Ibai que busca un hueco, botando. El balón de nuevo para Rubén. Está en posición de tiro. Rubén que prefiere no tirar, busca un amigo. El lanzamiento ahora, la posibilidad para David Ramos, la canasta de David. No, de Piti. De Piti, perdón. Piti. Ahí bien, Santi, ahí, buen apunte. 28-33, 4-0 para Susenac. Y vamos a decir que hemos superado la primera crisis cuando quedan 5-50. Sí, pero siempre trabajando sobre la misma base que nos ha dado esa igualdad. Tener tranquilidad, sí que es un juego rápido, pero con mucha tranquilidad, no forzar los pases.
Lo que pasa es que es difícil, porque claro, hay que jugar bien, hay que jugar tranquilo, ser lo suficiente rápido, pero tener puntería. No queda otro remedio. Está si claro. Quieres tener opción, tienes que hacer las cosas bien. ¿Eh? Sí. Entonces, eso se pasa que no jugar lento, porque si juegas lento ellos cada vez se van a cerrar claro. más. Mover muy bien el balón, trabajar los bloqueos, pero a la vez también tienes que tener mucho cuidado con los pases, no forzar demasiado los pases. Ahí está Adrián Pérez, ojo a la caída que ha sufrido ahí Piti. La verdad es que hay que destacar la garra con la que se están empleando los nuestros, ¿eh? Sí, no han perdido la cara al partido y eso es lo importante. Aprender de este partido. No sabemos cómo va a terminar el... ¿Cómo que aprender? Hoy ganamos, Santi. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ya se ganó a Badajoz en su casa, ¿por qué no se puede ganar hoy a Valladolid aquí? Aunque ahora se pone un poquito más difícil. Lalo Prieto acaba de anotar 28-35, 5-25 para el final. Hay que mantener la fe, aunque ojo ahora la presión del equipo pucelano. Han pasado los 8 segundos para pasar de campo. Eso es lo que hay que tener un poquitín cuidado, sacar más rápido el balón, porque ellos, como te vean que tardan mucho, van a subir líneas y van a intentar que agoten los 8 segundos. Entonces hay que trabajar más los bloqueos desde abajo. Ahí está de nuevo Robles. Robles en la zona lateral del campo, tiene la posibilidad de tiro, lanzamiento, canasta de Robles. Y ojo porque se van de nuevo a 9 puntos, 28-37, 5 minutos para el final del tercer cuarto, Santi. Sí, es lo que tiene Valladolid, que como tengas dos jugadas tontas que no aproveches, ellos te van a seguir castigando. Ay, qué bueno el balón ahora para Ibai, la canasta de Ibai. Gran asistencia de Rubén y muy bien ahí arqueando el cuerpo Ibai. Ha buscado la posición y ha tirado perfectamente en una posición que no era sencilla, ¿eh? No, Ibai me está gustando hoy, está haciendo buen partido. Buen partido y se está atreviendo a tirar, que es importante. Jasso ahora ha sido el que ha conseguido anotar, 30-37, 4-27 para el final del tercer cuarto. Lo que pasa es que ellos tienen mucha altura ahí en la pintura, ¿eh? Sí. Y si te descuidas un poquito, como les dejes líneas, enseguida te las cogen. Sobresaliente de nuevo la canasta de Piti. 32-39. 4-0-3. La falta ahora clara de Rubén. Y es que hay que cortar esos rápidos avances de Valladolid como sea, ¿eh? Sí, porque si dejamos transiciones rápidas... Aunque no, Valladolid no es un equipo que se distinga por hacer grandes contraataques. Es un equipo que le gusta jugar más bien en estático, pero si le dejas la oportunidad te la va a aprovechar. Es un equipo igual que no tiene un estilo de juego tan vistoso, pues como otros, como Bilbao que hemos visto por aquí, sí. Por ejemplo. Pero desde luego es un equipo muy duro, muy correoso, muy fuerte, están todo el rato encima. Y para jugar contra ellos hay que tener un ritmo muy alto, ¿eh? Sí, ellos son un equipo muy físico, entonces te van a obligar a trabajar todo el partido. Entonces, Susena, por desgracia, hoy no tiene mucho banquillo. El físico va a aguantar. Luego es un equipo que trabaja Susena muy bien el físico, ¿eh? Ajá. Ahí está de nuevo la falta. Creo que de Piti, vamos sí, a ver. Se ha perdido un balón muy tonto y nos ha costado una persona. 3'44, 32'39. Recordamos que el anciano anterior había sido precisamente el equipo Gasteiztarra que había recogido el rebote tras un lanzamiento lejano de Robles y lástima que no ha podido aprovechar Susena que el contraataque de un equipo vallisoletano que sigue buscando posiciones cómodas de tiro. Bueno, ahora la asistencia de Prieto. Lalo Prieto ahí jugando con el recién incorporado Kevin Roch. Y vamos a ver ahora si puede sacar rápido el balón. Ahí está Ibai. Hay que sacarlo, Susena. Hay que sacar más rápido. El balón para Rubén. Hemos pasado del campo ya. Lo que pasa es que ellos se han replegado muy rápido. Y ya se nos ha perdido la acción de contraataque, Santi. Y aparte que te han obligado a gastar muchos segundos. Claro. Y vas a llegar ahora. Bueno, pena. Tiro de 3 de una lástima porque había sido una opción buena de tiro. Ahí está Adrián Pérez, la canasta. Otro contragolpe claro para Fundación Grupo Norte. 32-41 de nuevo, 9 puntos de renta. 2'54 para el final de este tercer cuarto. El lanzamiento de Rubén, lástima. Rebota en el aro, Gonzalo que recoge el rebote. Ahí está de nuevo la posibilidad de Susena que en ataque. Gonzalo que busca un amigo. Lo encuentra en Ibai. Ibai ahora que asiste a Rubén, vamos a ver Rubén,
la asistencia, pero corta muy bien Jasso. No, creo que Rubén tenía que haber tirado ahí, porque sí, ¿verdad? Piti tenía muy bien cubierto el ángulo de pase, tenía los dos hombres altos de Valladolid alrededor y era muy difícil ese pase. Tenía buena posición, tenía que haber tirado Rubén. Sí, porque no está teniendo quizás hoy su mejor día en cuanto a acierto de tiro, pero... Bueno, pero no hay por qué dejar de tirar. Tienes buena posición, tienes que tirar. No, y es uno de nuestros hombres importantes, sí, lógicamente. Sí, sí, ya entrarán. Lo que no puedes hacer es encoger la muñeca. Y saber que va a entrar en el equipo pucelano. Continúan los cambios de José Antonio Castro. Y esa es la ventaja que ellos tienen hoy sobre nosotros, que pueden mover mucho el banquillo y, lógicamente, pues... Entran más descansados y mantienen más el ritmo. Lanzamiento de Rubén. Se agotaba la posesión, había que lanzar ese tiro. Vamos a ver qué puede recuperar Susenag. Muy bien. Ahí lo ha hecho muy bien Piti. Vamos a ver la asistencia. La canasta de Rubén. Y además la falta de Isabel. 34-41. Vamos a ver si podemos conseguir un 2-1. Nos ponemos a 7. 2-24 sí. Para el final del tercer cuarto. Y una buena noticia, Santi, ese hundimiento que hubo en el tercer cuarto en Gijón y no se va a producir. Lástima que ha fallado el lanzamiento Ferrol, Rumen. Sí, fue en Ferrol. En Ferrol, pero bueno, de momento por lo pronto aquí se está manteniendo. Sí que ha habido ahí a lo largo de este cuarto un par de minutitos un poquito locos, pero bueno, hay que seguir luchando. Y vaya ganastón ahora sí. De Lalo Prieto, 34-43. Ahí está moviéndose entre 7 y 9 puntos el equipo pucelano. Sí, ellos ya han cogido un ritmo que les va bien y ahí van a seguir manteniendo. Y quizás Susena va a tener que subir un poquito más la defensa si quiere tener opciones de partido. Entra Igarki, se marcha Ibai. Ibai que ha hecho muy buen partido, muy ¿verdad? Muy buen cuarto. Buen partido, sí. Además, anotando alguna canasta importante, ayudando mucho a sus compañeros en defensa y también ofreciéndose en ataque, como tiene que ser. Sí, sí. Ibai es un chaval joven, está con la selección sub-22 y poquito a poco tiene que ir cogiendo más tablas y más importancia en el equipo. Vamos a ver Rubén ahora el contragolpe para Susana, a ver si puede anotar la canasta de Rubén, la personal del equipo vallisoletano. Nos resistimos, Santi, no nos rendimos. 1-33. Bueno. La canasta de Rubén, que bien lo ha hecho. Va a tener un tiro libre, a ver si ahora sí puede anotar. Y tercera personal de Lalo. De Lalo Prieto, que eso es así, que es una muy buena noticia. El lanzamiento, lástima, falla de nuevo el tiro libre. Qué pena, 36-43 a 7 cuando queda 1-30. Para el final de este cuarto. Sí, creo que llevamos cero en porcentaje de tiros libres. Sí, me parece que no hemos anotado ninguno, correcto. No se han tirado muchos, pero los cuatro tiros que hemos intentado los hemos fallado. Ahí Jasso ahora, este sí. Tío es muy seguro, bajo la pintura. Y vuelve de nuevo a los 9 puntos, la renta del equipo vallisoletano, 36-45. Ahí está Rubén, encuentra a Piti, vamos a ver el balón para Gonzalo. Intenta ahora lanzar Gonzalo, demasiado pasado, pero recoge bien Igarki el rebote. Lástima ahora que no pudo anotar. Y ojo a la falta, porque si fuera de Lalo Prieto, que levantaba por ahí la mano, aunque creo que va a ser de Jasso. No, de Jasso. Sí, va a ser de Jasso. Sí. Lo que pasa es que yo ya quiero ver a Lalo Prieto, ya sabes. Mira, ahí también le toca. Ahí también le toca. Sí, no, pero ha sido muy claro. Está clarísimo, hombre. De Jasso le ha golpeado. Estaba bromeando, ¿eh? Ahí, no metemos un tiro libre hoy, qué pena. Y es que 0 de 5. Lo has comentado tú antes, la pena es los porcentajes de acierto. Harán, ni siquiera ha tocado prácticamente ahora a Igarki. Los porcentajes de acierto es que nos están impidiendo ir por delante en el marcador, hay que decirlo así. Sí, 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 sí. Los bajos porcentajes, sobre todo tiros libres, llevamos 0 de 6. Y luego tiros de 2 está también muy bajo, un 30 y pico %, entonces ahí se está notando esa diferencia. Ahí la pelea de Lalo Castro, Jasso que se llevaba el balón, pero finalmente ha pisado la línea de fondo. Lalo Prieto, perdón, se me ha metido a mí sí. Lo de Lalo Castro, que nos perdonen los espectadores por la ignorancia del que les habla. Lalo Prieto, el jugador mexicano y una de las estrellas, junto a Adrián Pérez, del equipo Fundación Grupo Norte, que está haciendo una excelente temporada. Al ataque, Susana, ahí está Rubén.
el lanzamiento, buscaba la asistencia Rubén, pero ha cortado muy bien Lalo Prieto. No, mal pase, la idea era muy buena, pero sí, ha sido un pase muy, muy corto. Cuidado que tiene ahí espacio Lalo Prieto, ha forzado muy bien la personal. Ahí se ha despistado un poquito en su sena, sí, aquí en defensa. Entraba como una auténtica locomotora Lalo, sí, Prieto. Y ha ido por detrás David y le ha enganchado la rueda. Bueno, pues tiros libres para Lalo Prieto, 23 segundos, dejo volcar así por primera vez el Fundación Grupo Norte. Tiene de nuevo la ocasión de superar los 10 puntos, lo ha tenido la ocasión en anteriores situaciones de partido, pero no lo ha conseguido hasta ahora. Vamos a ver si falla Lalo Prieto los dos tiros libres. El primero con la nota, 36-46, primera ventaja de 10 puntos, a falta de 23 segundos para el final de este tercer cuarto. Se empiezan a complicar las cosas para Susana, que a pesar de todo yo creo que está haciendo un más que digno partido en la jornada de hoy. Y el lanzamiento de nuevo de Lalo, canasta, 36-47, máxima renta. A pesar de todo, Susana, que está haciendo un más que digno partido, sí, Santi. Y Lalo, que ya lleva 17 puntos. Ahora sí que es máximo anotador, ¿no? Sí, 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 sí. Es que este tío hace de todo, rebotea, pasa, mete canastas, defiende. No, se pega con todos. Es un jugador bastante completo. Uh-huh. No es que sea una mega estrella, pero es un buen jugador. Pero es de los jugadores que yo siempre quiero en mi equipo. Sí. Ahí está David Ramos. ¡Qué buena la canasta de David! En el último suspiro del cuarto. No resistimos, Santi. Final del tercer cuarto. 38 Fundación Vital Susenac, 47 Fundación Grupo Norte. Lo tenemos difícil, pero estamos en partido. Bueno, son 9-9 abajo. Hay que seguir luchando, subir un poquito más el nivel defensivo, que es lo que se ha bajado un poquito los dos, sobre todo los dos últimos minutos de este cuarto, que ellos han jugado más cómodo ya abajo. Y seguir intentándolo, ¿por qué no? 9 puntos en baloncesto no es distancia. Hombre, yo de todas formas te digo una cosa, ¿eh? Yo quiero destacar de manera especial, hacer énfasis en el mérito que tiene hoy el equipo de Lander Lozano, porque estamos con pocos efectivos, no puede hacer muchas rotaciones Lander, y de momento, vamos a ver en el último cuarto si nos aguantan las fuerzas, aguantar el ritmo de este equipo, de estos vallisoletanos, no es fácil, ¿eh? No, porque es un equipo muy físico, te obliga a luchar mucho por cada balón y eso al final te va desgastando. Unido a la poca profundidad de banquillo, pues esperemos que no se note, porque como he dicho antes, es un equipo Susena que trabaja muy bien el físico y esperemos que respete. Desde luego está claro que trabaja ni mucho, a pesar hay que recordar de que no es un equipo profesional, ni mucho menos Susena. Pero es un equipo que se lo trabaja en los entrenamientos y eso desde luego se nota y mucho. Vamos a ver cuántos puntos lleva, 15 puntos, Lalo Prieto y además 10 rebotes, 12 sí, rebotes, dobles figuras, por tanto, lleva ya en tres cuartos el mexicano y cuatro, del equipo vallisoletano. Y 4 asistencias. Dobles figuras, amigo. ¿Eh? Sí, sí. Ya quisiéramos unos aquí. 23 de valoración lleva. Sin desmerecer a los nuestros, que lo hacen muy bien, pero un jugador así nos vendría de perlas. Bueno, esa es la diferencia de los presupuestos que te permiten fichar a un par de jugadores extranjeros que pueden marcar la diferencia. Ahí está el lanzamiento de Jasso, falla Jasso, bien ahora Rubén en el rebote. Recordemos, Susana, que ha reingresado en este mismo cuarto con Aner, con Rubén, David Ramos, está también Tony Sánchez y Gandhi. Y Gandhi, han dado descanso a Piti y a Gonzalo principalmente. Vamos a ver ahora Rubén, yo creo que tenía que buscar un poquito más el tiro Aner, que lo intenta, la canasta que se sale de Aner. Qué lástima, porque parecía que iba a entrar el balón, ¿eh? Sí, ha sido buen tiro y es una pena que se haya salido. Pero bueno, eso forma parte del baloncesto. Y otro rebote para Lalo Prieto. El balón ahora para Robles, ojo con este, que tiene un buen lanzamiento de media distancia. Robles que gana la línea de fondo, Lalo Prieto. Cómo le ha dado la rosca al balón. ¡Qué bueno es este tío, Santi! Qué canasta ha metido. ¡Qué bueno es este tío! Es un jugador que no destaca tanto como otros jugadores de la liga, pero es muy completo, es muy trabajador y parece que no se nota, pero ahí siempre está, con sus puntos, sus rebotes y sus asistencias. Ahí. No es espectacular, pero es muy efectivo. La canasta de Rubén, claro que sí, sigue peleando Susana, nos mantenemos a 9. Sí. Entre 9 y 11 puntos, 40-49, 8-23.
Vamos a ver si podemos acercarnos lo máximo posible al equipo pucelano. La canasta ahora de Jasso. Si este recibe en el interior de la pintura cerca del aro, es casi imposible pararle. Sí, se ha llegado tarde a la defensa, ha ganado la posición y Robles le ha metido muy, muy buena asistencia. Desde luego un pívot que tiene mucha envergadura en la liga y además tiene un muy buen lanzamiento, sabe moverse bien, buscar las posiciones. La verdad es un jugador también completito, no es un jugador brillante. Es que es quizás lo que tiene el Grupo Norte, no tiene jugadores brillantes como otros equipos que son grandes estrellas, pero el espíritu colectivo y la efectividad de muchos de sus jugadores le está llevando arriba. No te tiene estrellas como te puede tener Bilbao con Asier o Albacete con uno de los jugadores ingleses. El Union son todo estrellas. Ahí cualquiera es una estrella, pero bueno, es un equipo. Juegan muy bien todos, se compenetran y desde luego el entrenador de Valladolid ha trabajado muy bien este equipo. Y ahí está la canasta de Soria, de nuevo a 11, 7-46. Vamos a ver si no engorda mucho la diferencia, porque no sería justo, viendo el partido bueno para mí en la jornada de hoy que ha hecho Susenac. Ahí está el lanzamiento de Rubén, lástima, el remote de Aner muy bien. Se apoya de nuevo en Gandhi que busca de nuevo a Aner. Aner que intenta encontrar a un compañero. Ahí está en la bombilla moviéndose Aner, el lanzamiento, la canasta perfecta de Rubén, que está calentando en los últimos momentos la muñequita. Pero eso es lo que tiene que hacer Rubén, no jugarse un tiro de 3,5 segundos como ha hecho antes, sino paciencia, trabajar los bloqueos y buscar buena posición de tiro. Oye, ¿cuántas veces ha caído hoy el bueno de Tony Sánchez? Tony, en cada partido dos o tres veces. Pues hoy ya lleva tres por lo menos. Este se parte la cara hasta consigo mismo, ¿eh? Tony, sí. Qué punto honor tiene, la verdad. Hay que destacarlo. ¿Cuántos años lleva Tony ya jugando? Pues Tony lleva en Susena desde los 9 años, pero jugando desde los 12, 13 años que empezaría a jugar. O sea, desde los 9 años tiene ya... 35, 36 Madre años, mía. Me parece. Más de media vida, 26 años prácticamente en el club y más de 20 años que jugando. Que ha jugado alguna temporada en Bilbao también. Sí, sí. Y, pero bueno, lleva... Y ha vuelto otra vez. Sí, ha vuelto, es el capitán del equipo por los años que lleva aquí. El más veterano, sin duda. 42-53, 7-07. Ojo ahora a la posibilidad de Soria, otro que tiene un buen tiro a media distancia. El bloqueo de Jasso, pero ha salido muy bien en la ayuda defensiva el equipo Gasteiztarra. Ahí está Jasso. Ahí ha barrido el rebote el jugador del Grupo Norte. El balón para Susenas, saque lateral para los nuestros. Es lo que hay que hacer. Si queremos volver a entrar en partido, hay que hacer dos, tres defensas muy buenas y mucha tranquilidad en ataque. Que ellos no tengan la comodidad que estaban teniendo en las últimas acciones. Sí, tener tres, cuatro acciones positivas seguidas, ¿no? Y para eso, como tú dices, anotar es importante, pero la defensa es fundamental para que ellos fallen. Sí. Ahí está de nuevo Aner. Vamos a ver a Aner la posibilidad de tiro. Buena posición. Lástima que ha fallado. Es raro que Aner falle un tiro de esos, ¿eh? Sí, pasa. También tenía David buena posición dentro de la zona. Ahí se tendría nos igual está, que haber pasado. Se nos está olvidando mirar un poquito dentro. A los compañeros, ¿no? Bueno, ahí está el rebote de nuevo para el Valladolid. Viene ahora Tony. Le ha robado la cartera a Robles por detrás perfectamente. Vamos a ver Rubén el contragolpe del equipo Gasteiztarra. Ha interceptado Jasso, pero recupera a Tony. Tony que busca un amigo, lo encuentra en Aner. Ahí en ataque a la Susena, buscando una posición de tiro. Aner ahora buscando la posibilidad de encontrar a un compañero. Los bloqueos que son muy duros por parte de ambos equipos. Tony, el lanzamiento, canastón. Sí, sí, porque canastón de Tony. Quedaban ya 3 segundos de posesión. Sí, prácticamente posesión. La posesión en el límite. 44-53, 5-50. Lalo Prieto ahora que se lamenta por la falta de su equipo. Y Susena que tiene una nueva posibilidad de reducir distancias. Entra de nuevo la bandería, ojo con este, que es una auténtica roca en los bloqueos. Sí, además es rapidito y a pesar de que es una puntuación baja, tiene mucha movilidad. Pero es que es un jugador que se sacrifica mucho por el equipo, está en todos los bloqueos, en defensa aprieta muchísimo. Trabaja principalmente para llevar a los hombres altos a buenas posiciones. Eso es. Es un jugador de equipo que trabaja muy bien para sus pivots y desde luego
se lo premian jugando bastantes minutos. Vamos a ver, Rubén, ahí está buscando a Gandhi. Vamos a ver Gandhi, que tiene buen tiro de media distancia. El balón para David Ramos, buena posición. Lástima, falla ahora David Ramos. Y cómo no, Lalo Prieto, que está en todos los lados. Lleva el rebote, pierde el balón, pero recoge de nuevo el balón. Él lo hace todo, vamos a ver, ojo, que puede entrar prácticamente hasta el aro. Menos mal que se le ha frenado a tiempo, porque este tío es una auténtica flecha. Ahí está Isabel. Ha fallado Isabel, bien ahora la acción defensiva de Susena, poniéndole prácticamente el balón en la cara. Y la falta ahora por parte del equipo vallisoletano. Ellos no dudan, si bien que el contragolpe es claro, falta y punto, ¿eh? No, falta de David. Ah, de David, falta, ha sido al final. Sí, falta en ataque de David en el bloqueo. Falta de David, por tanto, 5-0-7 para el final del partido, 44-53. Yo creo que tiene mérito estar solo a 9 puntos del equipo vallisoletano, ¿eh? Sí, dada la diferencia de nivel, aunque no es el partido más espectacular, sí que es el partido más completo que ha hecho Susena que en lo que va de temporada en casa. La lanzamiento a canasta que no entra, de nuevo Lalo Prieto que recoge el balón. Vamos a ver Lalo Prieto, qué calidad tiene este jugador. Bien, ahora muy atento Piti, en la acción defensiva cortando el pase sobre Isabel. Y vamos a ver, porque tiene que sacar rápido, como no Lalo Prieto, que recupera el balón. Y ojo ahora a la contra del equipo vallisoletano, la asistencia a Jasso. Jasso que falla, pero ha habido falta. Vamos a ver. De David. De David Ramos. Clara la acción, sí, ahora. Vemos la repetición, le ha tocado justo con la silla. Claro, es que el problema ha sido, Pite ha tenido que forzar un pase a la desesperada para no agotar los 8 segundos, porque es que no se ha quedado nadie con él ayudarle a sacar ese balón. Oye, pero ¿cómo lo hace Lalo Prieto? Está en todos los sitios, madre mía. Falla a Jasso el tiro libre, 44-53. 4-27 para el final de... 4-37, perdón, para el final del partido. Y lo cierto es que tiene mucho mérito lo que está haciendo Susenak. El balón ahora que ha anotado, sí, el tiro libre, 44-54, 10 abajo. Vamos a ver Tony ahora, que tiene metros por delante, pero prefiere frenarse. Buscar a un compañero, el balón para Piti. Piti ahora que puede intentar anotar. Intentando hacerse hueco ahí en la pintura Piti. Y finalmente acaba la posesión para el equipo gastista. Buena la defensa pucelana, sí, ahora, ¿eh? No se han dado cuenta ahora de la posesión y... El problema es que nos está costando mucho cruzar el campo y, como tú decías antes... Ellos están presionando, subiendo líneas y ahora se ha visto claramente cómo después de canasta nos han presionado. Ojo ahora Jasso, recoge el rebote, falla, menos mal. Pero había intentado, y con ese pase largo, Lalo Prieto sorprender a 4 jugadores del Susenak, nada menos... Que estaban debajo de la canasta. Sí, pero había ganado Jasso. Bien la posición Jasso, ¿eh? Eso es. El lanzamiento falla. Vamos a ver el rebote para Susena. David se ha precipitado ahí. Sí, sí. Muy buen rebote, pero mala ejecución. Tenía que haber esperado un poquito y tener mejor posición de cara al aro. Bueno, 44-54. Vamos a ver el balón ahora para Lavi. Ahora la falta clara de Jasso, defendiendo ahí el balón, apretándolo contra su cuerpo. La verdad es que ahora acaba otra vez. Ya van 4. Tony Sánchez por el suelo, el hombre. Hoy está teniendo un partido duro, Tony, ¿eh? No, está teniendo un partido duro todo el equipo. Sí, sí, sí. Tony especialmente. Bueno, pues va a poner en juego el balón. El Susena, nuestro presidente Julio Roca también, que aprovecha para hacer fotos, la broma ahí con el árbitro. Y es que aquí todos realizamos nuestras funciones, hombre. Ahí está Rubén, lástima. Ahí igual demasiado rápido Rubén, ¿no? También vamos a ver con la posibilidad de contragolpe. Ahí está de nuevo Lavi, la canasta de Pau. Lo ha hecho muy bien Pau. Y como decimos, un jugador sacrificado que además aporta esos 2 puntitos. Máxima renta, por cierto, 44-56 para los pucelanos cuando quedan 3-9 para el final del partido. Vamos a ver la asistencia para Piti. ¡Canasta de Piti! De nuevo a 10 puntos, Fundación Vital Susenak. Que este es el juego que tiene que hacer Susenak, que no hay que abusar del tiro de 3 porque hoy no está entrando. Entonces vamos a seguir trabajando a buscar posiciones cerca del aro y a ver si podemos meter más balones dentro de la zona.
Ahí está de nuevo Lalo Prieto. Lalo Prieto ahora viene la defensa de Igarki. El balón para Pérez. Ahí está Soria. Soria intenta el lanzamiento. Falla. Y el balón que se pierde por línea de fondo para Susena. 46-56. 2-22. Tiempo muerto. Santi, entramos ya en la recta final del partido. Y Susena que sigue aguantando, ¿eh? No se escapa del todo Valladolid. Bueno, es lo que hay que seguir. Hay que luchar hasta el último minuto. Está muy difícil, son 10 puntos. Y queda 2 minutos y medio. Pero bueno, ¿por qué no se puede intentar? A pesar de que Valladolid tiene mucho físico, ellos van a intentar aguantar todo lo posible. Nos van a presionar más para quitarnos segundos en ataque, pero hay que mover el balón más rápido. En todo momento tiene que haber alguien con el que tenga el balón en ese momento, bien sea Rubén, bien sea Piti, para poder mover con rapidez. Y vemos a Lalo Prieto como máximo anotador del encuentro, y en nuestras filas Rubén y Piti, que son los que más puntos han anotado. Sí, Rubén lleva 14 y Piti lleva 12. Y Lalo Prieto 19, ¿verdad? Sí, 19 puntitos lleva el mexicano. Vamos a ver luego cómo termina el partido, pero por lo menos llevaba antes en 12 rebotes, andará por lo menos por los 15 ahora mismo. La verdad es que una estadística espectacular, va a llegar prácticamente a los 20 puntos. Y ya llevará también 6 o 7 asistencias. Sí. Sí, porque la verdad está monopolizando, ha sido un hombre importante para Valladolid durante todo el partido. Pero en este tramo final está prácticamente monopolizando todo el juego, ¿eh? Sí, pues ha robado también unos balones importantes que podía, le ha evitado contraataques a Susena. Es un jugador muy completo, no es espectacular, pero es un buen jugador de equipo, muy trabajador, muy físico, y ahí está el resultado. 2-29, 46-56, 48-56, la canasta triple, 49-56... La canasta triple de Rubén, el primer triple de nuestro equipo en el partido. Y bueno, un poco de emoción, no está mal, 7 puntitos. No, todavía por tiempo tenemos. Acaba de entrar, por cierto, Álvaro López en las filas del equipo vallesoletano. Ahí estará Lalo Prieto, la asistencia para Pérez. Y la canasta para Adrián Pérez. 49-58, 2 minutos. No ha estado ahora atento David y le ha ganado la espalda. Y ha sido una pena porque en el lado contrario, tanto Piti como Rubén estaban trabajando muy bien. La defensa estaba siendo buena. Piti y Garki están trabajando muy bien y ahí David se ha despistado. Vamos a ver, Garki, si puede optar por el tiro, busca un compañero. El balón ahora para Piti. Piti ahora intenta buscar la posición de tiro. Rubén sobre la bocina, lástima. No ha podido anotar y se pierde el balón por línea de fondo para el equipo. Vallisoletano 1-31, 49-58. Se ha llegado a poner a 7 puntos cuando quedaban 2 minutos. Y ahora estaba protestando Igarki, yo creo que con razón, porque ha intentado llegar a ese balón y... Y le han trabado, ¿verdad? No le han dejado. No le han dejado y ahí el árbitro de fondo no ha visto esa situación. Bueno, pues ahí está Soria para Lalo Prieto. Adrián Pérez, vamos a ver, tiene posibilidad de tiro, falla. El rebote para Gonzalo. Gonzalo también que está haciendo un trabajo sacrificado, haciendo bloqueos, recogiendo bastantes rebotes, ofreciéndose a sus compañeros en ataque. La verdad es que está haciendo un partido también de mucho sacrificio el jugador de Susena. Vamos a ver Rubén. A ver la buena asistencia ahora para Piti. Vamos a ver Piti, buena posición. Lástima, falla ahora Piti. Es una lástima porque ha metido canastas muy difíciles y ahora parecía una canasta muy fácil para él. Es una pena porque han hecho un buen bloque de continuación ahora y se ha quedado en una posición muy cómoda Piti. Bueno, pues precisamente ha sido suya la falta, sí. Es la segunda. Quedan 51 segundos, hemos entrado ya en el último minuto, 49-58. Y la verdad es que tiene mucho mérito, vamos a ver ahora bien, ha robado Piti. La posibilidad de anotar, pero ha cortado en el último momento Adrián Pérez la asistencia. Es una pena porque el pase no ha sido muy bueno. Se ha precipitado de igual un poquito, ¿no? Sí, muy buen robo de Piti, que ha estado muy atento y la pena ha sido el pase. Ha sido demasiado plano. Vuelve Robles, se marcha Pau en el equipo vallesoletano. Va a sacar de fondo Fundación Vital Susenac. El balón que lo recoge el equipo a la vez. Vamos a ver ahora si puede conseguir la canasta Rubén. Qué bien ahora Rubén lo ha hecho.
Y la verdad es que ha conseguido una canasta de mucho mérito y vuelve a poner la diferencia en solo 7 puntos a falta de 33 segundos. La asistencia ahora para Adrián Pérez, el pase largo. La verdad es que está haciendo un partidazo Lalo Castro, que llega ahora de nuevo. La falta clara sobre Rubén, y claro, también ahora hay que forzar acciones porque son 7 puntos. Quedan 23 segundos, es muy difícil, pero aún no es imposible. No, pero bueno, hay que forzar, habrá que parar el juego de alguna forma, porque si no ellos con agotar posesión ya les basta. Está difícil, pero hay que intentarlo, hay que seguir luchando hasta que pite el árbitro. Bueno, pues ahí está Lalo Castro. Ha caído un jugador vallisoletano, concretamente Álvaro López. La falta clara de nuestro equipo, y es que claro, está forzando situaciones Usenac. Como bien dice Santi Pablos, ahí es con agotar la posesión, les vale, son 7 puntos. El balón ahora para López de nuevo, falta de Rubén. Y ya tienen que ir al tiro libre, ¿no? Es la cuarta quinta. Ya 51-58, 19 segundos. Tenemos emoción. Lástima que no tenga el partido 2-3 minutitos más, Sí. Porque la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo viniendo desde atrás Susenac en este cuarto. Falla ahora López. Y hay que intentar eso, que fallen tiros libres. Hay pues, que cerrar el rebote, muy importante este rebote, y salir rapidito. Hay que hacer una transición. Hay que meter 7 puntos en 19 segundos para forzar la prórroga. 8 en 19 segundos pero hay para que sacar ganar. Muy rápido. Vamos muy a rápido. Ver, ahí está Igarki. Igarki, el balón largo para Rubén. Lástima, demasiado largo, se pierde. 12 segundos y ahora ya con esta pérdida de balón, yo creo que se esfuman las pocas posibilidades que tenía Susena de terminar de meterse en el partido. Aunque ahora lo vamos a hacer al final, al hacer la valoración. Hay que destacar el gran trabajo que ha hecho hoy el equipo, ¿Santi? Sí, ¿no? Yo hoy me voy muy contento con el equipo, porque para mí ha sido el partido más completo. Recoge, el balón Susena, que el rebote, como no, para Lalo Prieto. Termina el partido 51-58, la victoria por 7 puntos únicamente del Fundación Grupo Norte. Recordamos, aquí en el Polideportivo de Ariz Navarra, partido aplazado, Fundación Vital Susenac 51, Fundación Grupo Norte 58, y ahora sí, Santi, que no paro de hablar en todo el partido, tuya es la posibilidad de, lógicamente, de los comentarios para poder hacer el... No, pues vale. Bueno, partido interesante, a priori Fundación, después de esas dos importantes victorias que había conseguido en la Liga, venía como claro favorito. Me ha sorprendido la actitud de Susena, para mí ha sido el partido más completo de los que ha jugado hasta ahora. Buena defensa en líneas generales. La pena son los malos porcentajes de tiro y especialmente tiros libres, pero el equipo ha luchado y este es el camino. Todavía hay tiempo en la liga, van a venir aquí equipos que en un principio se les puede ganar, y también se va a jugar en Getafe y se ve que se puede tener opciones. Aquí tienen que venir tanto Ferrol como Badajoz. Uh-huh. Y bueno, el equipo todavía está vivo y tiene que seguir por este camino. Luchar, no dar ningún partido por perdido, porque todos los partidos que se habían jugado hasta ahora siempre se había comenzado muy mal y se había llegado al primer cuarto con 12, 14 puntos abajo, y luego todo el resto de partido cuesta arriba, a forzar, y sin embargo ha sido el partido que más regular se ha sido. Hay que recordar que el equipo vallisoletano ha conseguido una máxima renta de 12 puntos, lo cual significa que Susenac ha estado efectivamente, como tú bien dices, durante los 40 minutos en el partido. Vamos a recapitular un poco la situación, Santi. ¿Cuántos equipos bajan? Bajan dos y el tercero promociona, pero bueno, luego hay temas económicos y todo temas eso. Entonces hay que luchar por lo menos para no quedar No ser el último. Tenemos luego, a partir de ahí ya se verá. Hemos ganado un partido. ¿Cuántos más o menos calculáis que hay que ganar para salvarse? Tal como se ha puesto ahora, el límite va a estar posiblemente en 4 partidos. Por lo tanto, esos partidos, Getafe, Ferrol, también alguna salida que tenemos ante equipos de la zona baja. ¿Y por qué no? ¿Se puede intentar este primer partido de la segunda vuelta? Aunque el primer partido Málaga ganó aquí, al final con relativa comodidad, Málaga es un sitio que hay equipos que están puntuando.
Bien, pues vamos a ver, ahora vamos a hacer después el comentario de las estadísticas. Enseguida también vamos a hablar con los protagonistas. Hacemos una pequeña paradita para unos consejos publicitarios y no se vayan porque continuamos aquí en streaming, en nuestra retransmisión, en nuestro canal, como decimos, con las opiniones de los protagonistas y con los detalles fundamentales del partido. También, por supuesto, vamos a hablar con el entrenador de Fundación Vital, Susena, Santi, Santi lo fue en su día, Santi Pablo fue en su día, entrenador, Lander Lozano. High in the stratosphere, there's someone watching over her life. It rains when she's crying, the sun comes out when she's smiling, the world weeps when she's yearning. I'm burning. I wish you. Sueños, con lucha, con pasión. La hora de Susenak ha llegado. Contamos contigo, Zurekin bat. Sueños, con lucha, con pasión.
La hora de Susenac ha llegado. Contamos contigo, Zure Kinbar. Estamos ya en el tramo final de nuestra retransmisión con el que ha sido la clara figura del partido, Lalo Prieto, con 17 puntos, casi 20 rebotes, 19 y 8 asistencias. Lalo, desde luego un partido espectacular en la que tu equipo, Grupo Norte, se ha llevado la victoria. Sí, un partido, como decía, raro por ser miércoles. Venimos de un partido el sábado y luego un entrenamiento y es algo que no es habitual, ¿no?, jugar en miércoles. Pero hemos hecho un partido regular donde al final nos hemos llevado la victoria. Eso es con lo que nos quedamos. Yo creo que mucho mérito también tiene Susenac, un equipo que lucha por la permanencia y os ha puesto las cosas difíciles. Habéis ido prácticamente a partir del segundo cuarto, medio del segundo cuarto os habéis puesto por delante en el marcador, pero la verdad es que habéis tenido que sudar mucho para ganar. Sí, Susenac siempre es un equipo fuerte que pelea todo, aguerrido. Y siempre los partidos son ahí, nunca, a pesar de que haya un equipo mejor que otro, siempre es parejo. Y hoy se demostró, iniciaron fuerte, nosotros no sé qué nos pasaba, que no encajábamos, pero como fue transcurriendo el partido, fuimos ahí encontrando la forma de hacer un mejor juego. Un equipo el vuestro que ahora está, yo creo, en un muy buen momento de forma, porque habéis conseguido victorias ante equipos de los llamados a estar muy arriba en la liga. Sí, llevamos con esta la tercera victoria consecutiva. Tuvimos ahí un bajón con Málaga, pero a partir de ahí nos hemos venido arriba. Ya hemos tenido mejores entrenamientos y mejores partidos. Hay un grupo y estamos haciendo lo que es un trabajo en equipo. Eso es lo que se está viendo dentro del juego. ¿Cuántos años llevas aquí en España y cuántos jugando a baloncesto en silla de ruedas? Bueno, yo inicié en el 2007, llegué a Vigo. Estuve 3 temporadas, luego emigré a Italia. En Puerto Torres estuve otras 3 y esta es mi cuarta con el BCR Valladolid. Por lo tanto, 10 años. ¿Y este año cuáles son vuestras aspiraciones? Bueno, siempre las aspiraciones son estar en lo más alto. Ahora que llevamos esta rachita, ahí tenemos la ilusión de quedar en el Final Four y poder pelearles ahí a los equipos grandes algo, por lo menos rasguñarlos, algo que ellos no lo ven tan fácil, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer. Muy bien, Lalo Prieto, pues muchas gracias, de verdad, enhorabuena por la victoria y síguenos haciendo disfrutar, porque la verdad es un espectáculo verte a ti y a otros muchos jugadores sobre la silla de ruedas jugar al baloncesto. No, muchas gracias a todos los que nos miran, un saludo hasta México, a toda mi familia, a mi suegra y nos vemos pronto ya, muchas gracias. Muy bien, a disfrutar. Hasta luego. Bueno, pues Lalo Prieto, uno de los hombres importantes, yo creo que la gran figura del partido en el día de hoy y desde luego ahí está esa victoria del equipo pucelano, recordamos 51-58. Hemos hablado ya con el jugador mexicano del Grupo Norte, que ha sido el máximo anotador del partido y el máximo anotador de Susenac. En este caso pues ha sido Rubén. Rubén, nueva derrota, pero yo creo que esta ha sido una derrota, vamos a decirlo así, positiva. Primero, porque habéis estado en el partido todo el rato. Y segundo, porque el equipo yo creo que ha mejorado su nivel con respecto a lo que pasó en Ferrol y habéis recuperado un poquito la moral, ¿no? Sí, hemos recuperado sensaciones frente a un rival muy fuerte, porque vienen de ganar al campeón, actual campeón de liga y a Bilbao, que son equipos muy fuertes, entonces muy contentos con el partido que hemos hecho. Una pena la derrota, pero bien trabajado, bien defendido y eso es por lo que nos llevamos. Desde luego un partido en el que cuando quedaba poco más, prácticamente 2 minutos, os habéis llegado incluso a volver a poner a 7 puntos. Ahí no sé si habéis visto la posibilidad de ganarlo incluso. Sí, o buscar el empate para la prórroga. Nuestro objetivo pues era lucharlo todo lo que hemos podido y lo hemos intentado hasta el final. Al final con un triple nos hemos puesto a 7, pero bueno, no se ha podido al final. Nos llevamos una buena sensación, pero bueno. Una buena sensación y que el equipo sigue vivo, porque hoy ha competido muy bien y eso es importante de cara a partidos que en principio van a llegar dentro de poco y son un poquito más asequibles. Sí, de hecho este partido ha sido como un entrenamiento para nosotros para este fin de semana, que es nuestro partido importante, porque es de nuestra liga contra Málaga, en el que tenemos que darlo todo y yo creo que haciendo un partido como el que hemos hecho hoy tan completo, tenemos bastantes posibilidades de ganarlo. Hoy un partido aplazado, habéis jugado entre semanas, recordamos hoy es miércoles. ¿El hecho de jugar 2 partidos en una semana se nota o igual hasta preferís jugar en vez de entrenar? No, es un poco duro jugar 2 partidos por la intensidad, a ver cómo llegamos al sábado. Pero bueno, nosotros vamos a lucharlo y esta semana hemos entrenado un día menos para descansar. Así que estamos en forma para el sábado. Venga Rubén, pues muchísima suerte y ánimo. Vale, gracias, agur. Bueno, pues ahí está Rubén, jugador de Susenac, que vamos poquito a poquito también hablando con los diferentes protagonistas.
Vemos a Santi Pablos, que ha pasado por delante de la cámara, se ha sentado en nuestro, y a Lander Lozano. Santi, si te parece, vamos a hablar primero con el entrenador del equipo Gasteiztarra, del Fundación Vital Susenag. Lander, ¿qué valoración hacemos del partido? Bueno, pues una valoración que una pena, porque para un partido que hemos conseguido estar por encima del rival en porcentaje de tiro de dos, pues no hemos competido por el partido, no hemos optado a la victoria final. Yo creo que por los pases, hemos errado mucho en pases, hemos tenido 15 pérdidas respecto a 10 de ellos, lo cual son 30 puntos a los que no optamos y 30 puntos a los que optan ellos. Se nos ha ido ahí el partido y también en los tiros libres, que hemos metido 0 de 6 y bueno, con porcentajes así en tiros libres más errores en este caso espontáneos de pase o de toma de decisión, es imposible competir aún y todo. Un partido un poquito flojo de ellos respecto a lo normal y un partido más o menos bueno en ataque nuestro, no ha sido suficiente para sacar el partido. 51 a 58 ante un equipo como el Valladolid, que ha conseguido importantes resultados, importantes victorias ante equipos que son favoritos a estar muy arriba en esta liga. Yo creo que, a pesar un poco de lo que nos estás comentando, tiene